Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Mari Mari Pichiquechi, Compuché. Estamos esperando la ceremonia de la Maestra de Paz, que ha querido también estar acá para bendecir este momento, este día que estamos compartiendo con el pueblo Rapanui. Llorana. A la fundación, a nuestro amigo Lin Rapu. Taína Peñi, hermano, y también a las autoridades que están acá. Han llegado 5 concejales de Rapa Nui y también la gobernadora de Rapa Nui. Un aplauso para ellos que están acá hoy día. La Comisión de Desarrollo también de Rapa Nui y el consejero indígena, consejero anciano. El cura párroco también que llegó desde allá para eso. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá en esta invitación cultural importante para nosotros como pueblo Rapa Nui. Queremos saludar a la autoridad local. Fundación Atopuna ha querido invitarles a Punta de Lapa, Quillón Chiloé, agradecer también su asistencia para vivenciar y que sean testigos de un acto cultural sin precedentes en la historia de la navegación ancestral Rapa Nui. Navegar, sí, libre por los mares, es un sueño hecho realidad en el Baca Cuini a la Lola. No solo navegar por navegar, sino con auténtica y original intención ancestral de revivir los valores intencionados, viajes con regreso científicamente comprobados, son el resultado de lo que han hecho nuestros ancestros. Incluso por estas costas, compartiendo ayer, ahora y siempre, la sabiduría, la hermandad, el descubrimiento, la entrega, la acogida, hechos y valores reales que atesora el pueblo Rapa Nui y los pueblos originarios del continente americano. Nos atrevemos a decir del mundo entero, el vivir el presente con dignidad y un mañana con esperanzas. A continuación, viviremos un momento solemne. La Maestra de Paz, Domitila Cuchul, tesoro vivo del país, hará una bendición especial huilliche. Con la bendición ancestral, los hermanos de estas tierras también han querido estar presentes en este inmortal día. Mari Mari Peñi, Mari Mari La Moina, Mari Mari Nahue, Pichi Nahue, Pichi Weñi. Vime le Gaimi Eimi, Tafachianti. Incha Kuimi Tafachianti Meu, Antapu, Kashamo, Yeyon, Punta de Lapa. Akuimi Tanchin.
Sakini Vendilaini, Tafachianti, Takun Pipiñan, Tapeñi, la buena, de ta que me piuque, de ta que me voluntad. Cadante quien huachipan, Inchin, como fucha tunkunoi. Tafachianti meo, tachau Dios, tapu. Apapan, chao Dios, chao Jesucristo, ñuque Santísima. Apapan, chao Anti Mayor, tafachimundo. Apapan, chao Rey, catahualpa, tapu santos, tapu ángeles, de ta bueno mapu. Upapu neguento, tafachi anti, taliguito ay mi taquini cariño desco, por el segundo maestro. Escuto a mí, un pipiñén a todos los espíritus divinos del cielo, de Tahuano Mapu, de Mapu Kai y también Talasquien Mapu. Se junto Talasquien Mapu, tu papá está fascinante, está bendiciendo, está como una que yo. Garante quien huachipan, hinche, como huchetun kunoi, siempre acuimi en mi comuna. Siempre tapian lo que ellos necesitan. Kupape nehuento, tafachi, anti, tapu, espíritus de gran poder y misericordia. Quiñe vendileimi, inche tapian, tan chihuachi de tapu quisauto, todavía chao ayuntu paimi. Ayuntu paimi, inche tapian, de taqui me tiuque, de taqui me voluntad, con tapu peñis y la muena tafachianti. También vamos a rezar unas oraciones para que nuestro chao Dios nos ayude entre todos. Nosotros, los que somos de acá, y la visita que tenemos hoy día, muy bonita visita tenemos, lo que nunca esperábamos. Lo tenemos presente. Inche, ta, acuimi, alaimi tafachianti meu, por estar tacun pipiñen, vechumelen, ta inchin meu. Inchin, tanichao, buen meu, tamuleimi, inche, ñupime mike, eimita, mi reino mo. Íntimo, culpable, el mitai, tierno, tierno meu, todo mo pu meu kai, chao moin, pillante coque, todo moin, taller con finechi, perdona que fimi, taki huricán, buchinen tamami, que cujumo, pillante meu, chao Dios, Señor, amén Jesús, María y José. También en Quinta, Vulcantún, Tequiña Alabanza, a la Santísima Virgen, para que ella le dé su bendición a todos los hermanos presentes que están acá de Rapa Nui, para que con toda felicidad ya lleguen a su tierra, a su hogar, ellos. Para ellos va a ser esta oración que voy a pedir a la Santísima Virgen del Cielo. Hey, mi hijo. Yeah.
la maestra de paz, Domitila Cuyul, tesoro vivo del país, que con su presencia y bendición augura lo mejor para todos nosotros. Aplauso para los tres himnos y la representación de ellos y los amores que evocan. Es la capa que tiene puesta en estos momentos. Tiene un valor muy importante, ya que es de su hermano. Él ya se fue, partió, y es un momento muy especial también para todos nosotros como familia, como pueblo, el recordar la memoria de grandes personas que nos han dejado y que han dejado un valor cultural muy grande para Rapa Nui, para su pueblo, para los jóvenes y todas las generaciones nuevas. Muchas gracias. A continuación, Mao, por Navegante, Lin Rapotuki dirigirá sus palabras al público presente. Por favor, tío. Acá
Yorana en nuestra lengua significa hola, hola a todo el mundo. Yorana. Maururu significa gracias, chantumae. Ok. Bueno, hoy día es un día muy importante para mí, yo creo que para todo el pueblo Rapa Nui, y también creo que para el pueblo de Chiloé, Keyon, que hace un año atrás empecé, no con el proyecto, sino que empecé con el tema, el sueño y la misión. Y hoy día lo hemos cumplido y está ahí al frente anclado. Queenie Analola, la reina Analola, que es el nombre de mi mamá Analola, en honor a ella, que siempre tuvo fe, firme en la fe, apoyándome en este sueño. Mi madre dijo, hijo, vaya a Chile, yo voy a rezar y tú vas a encontrar la madera para que hagas tu embarcación. Y lo encontré acá en Chile. Mauro Lua, muchas gracias mamá, aquí este día. Quiero llamar en este momento, aquí al frente, a mi amigo Nelson y su señora, por favor que pasen acá. Hace 10 años atrás en Rapa Nui, estuvo casi 4 años en Rapa Nui, fue de visita y se enamoró de Rapa Nui. Es un gran bailarín, baila pero a toda máquina Rapa Nui, lo siente. Y eso es un orgullo para nosotros, presidente, hasta el Mahatu, como dicen eso, Mahatu, corazón. Y la Jenny también fue de vacaciones, y resulta que se quedó también en la isla, y ahí se conocieron, se enamoraron los dos, y todos los días iban al Topatangi, todos los jueves. Topatangi era un lugar donde toca música en vivo Rapa Nui, nada de playback. Puro música en vivo, como acá en Chile con acordeón y todo, en Rapa Nui lo mismo. Para haberme ayudado en este sueño y en esta misión de construir el Vaca. Aquí a nuestro Penny, a mi Penny Tabana o alcalde, por favor que pase por acá. En nombre del pueblo Rapa Nui, quiero entregar este Moai que representa a nuestros ancestros. Fue hecho por un gran escultor Rapa Nui que se llama Felipe Nahoe. Este está por acá. Cada vez, Penny, cada vez que tú veas este Moai, nunca más te va a olvidar de mí. Y este es tu Penny para ti. Alcalde de Keyon, presente. Te coa haya un mauru toku pairino kotirai, tanto rumen a los kiboki va. Sí. Mira a estos padrinos que a Edgar. Padrino, quiero agradecer también a todos los que han venido. A darles esta bendición este día de algo que va a ser histórico, algo histórico para ustedes, pero también para nosotros que están en este recuerdo. Gracias por también entregar su cultura, su folclore, su música y su cariño a los niños de Keyon.
Sé que estuvieron en muchos establecimientos y también para nosotros una alegría, y como yo le dije a los concejales, hoy día decretamos que haya sol, así que se logró. Se logró y bueno, y agradecer una vez más también a la gobernadora y al cura y párroco que los conocía allá en Rapa Nui, tuve la suerte. Porque no tan solo fuimos una cumbre de cambio climático, de cómo podemos pensar en cuidar nuestro medio ambiente, sino que también fue para conocer más de cerca este sueño de esta navegación ancestral. Y hay que agradecer a alguien más, porque esto se, que John hoy día va a estar en el foco de esta noticia, porque hay un maestro de Rivera, que con sus manos, que representa a muchos otros maestros, fue el que tomó el desafío de esta construcción. Que no sé si estará por acá, pero yo quiero que le demos un fuerte aplauso también a Ambrosio, un gran amigo que está por ahí. Allá está Ambrosio, un aplauso. Y lo último, solamente un abrazo para el pueblo Rapa Nui, un abrazo de toda nuestra tierra de Quellón, de nuestros pueblos originarios huilliches también, y ojalá que sigamos uniendo lazos y que en el país haya respeto a nuestra cultura, que haya diálogo, haya comunicación, porque justamente es lo que hoy día necesitamos para respetarnos en una sociedad que a veces es difícil, que podemos pensar diferente, pero yo creo que el diálogo es el camino, es la vía para hacer de Chile un país mejor. Un abrazo, pueblo Rapa Nui, un abrazo, Lin Rapa. Muchas gracias, señor alcalde. Cristian Ojeda. Thank you.
Rapa Nui.